¡Muévete! Saludos, portador del águila. Has vuelto, bien. Vamos a poner el plan en marcha. Incendiaremos varios puntos. El humo hará huir a los ilotas y sacará de las minas a los guardias de Amorges. Al atacar al corazón del enemigo, minimizamos la pérdida de vidas inocentes. Muy sensato. Me encargaré de que mis hombres incendien el resto de la zona. ¿Qué ha pasado? Nima murió, protegiendo a Elpidio. Alguien de la Orden quería reunirse conmigo. Estuvo allí, Darío. Encontraron a Nima en el barco naufragado. Trató de luchar contra todos. Así era ella. Aún no he tenido la oportunidad. No recordaba que lo tenía. Ha muerto. Ha muerto para siempre. Y no va a volver jamás. Jamás la olvidaré, Darío. Todavía la echo de menos. Mucho de menos. Ya habrá tiempo para el luto cuando acabemos con esto. Elpidio está vivo y ya es hora de recuperarlo. Si Amorges está aquí, también estará Elpidio. Cuando empecemos no habrá retirada posible. Nos atacarán con todas sus fuerzas. Es hora de atacar. Esto puede costarnos todo. Lo sé muy bien. Hay que encontrar al niño. Vamos. ¡Al suelo! Manteneos firmes. El portador del águila no puede escapar. Dejen salir al portador. Por aquí, abrir.
Esta vez... Bondi, alanito geram mi odia, mi me exo de mis patroas exagis. ¿Dónde está Amorges? En las minas, pero no podréis atravesar sus defensas. Voy a aplastar sus defensas y luego lo mataré. ¡Estáis locos! ¡Los dos! Le vas a decir a Amorges que el portador del águila, el gran transgresor del mundo griego, está a sus puertas. Dile que vengo a por él y a por el Pidio. Y que entraré sin llamar. Vete, déjame a los guardias de la orden. Tengo que llegar a la mina y eliminar a todos los que pueda por el camino. No quiero que me vean aquí. Deben estar por aquí. ¡No puedes huir de mí, Amorges! Mucho silencio. ¡No te escondas, Amorges! Voy a darte tu merecido. Portador del águila. Alexios. ¿Dónde está? Amorges está en el templo, sobre las minas. Pero el momento llegará. Es exactamente como decía Jergis en sus escritos. Feroz. Jergis era el mejor de nosotros. Tú eras su personaje favorito, portador del águila, pero lo asesinaste. No tuve elección, pero volvería a hacerlo para llegar hasta Amorges. No
No tenemos intención de irnos de aquí. ¡Recuperaré a mi hijo! ¡Elpidio! Miradlo, todavía lleva a su pequeño guerrero en el corazón. Todavía tiene esperanza. ¡Qué cosa tan tonta a la que aferrarse! Lucharemos por Persia hasta nuestro último aliento. Todas esas vidas y ciudades arrasadas son por la paz que ambiciona Morges. Son su designio magistral. Todo está permitido. Morges está en el templo. Ya voy, Elpidio. Te voy a encontrar. Morges, hoy vas a sufrir. A que son tranquilos estos momentos. Los momentos previos al final. Si le has hecho algo a mi hijo, no habrá hombre, bestia o dios que te salve. Está a salvo conmigo, Alexios. Feliz y sano. Y te aseguro que siempre lo estará. ¿Dónde está Elpidio? ¿Dónde está mi hijo? Lejos de la guerra y del peligro. Lejos de ti. Una vez juré a la gente que amaba que aplastaría la orden. Y te aseguro que cumpliré la promesa. ¿Crees que puedes destruirnos? El plan de la Orden te supera ampliamente, Alexios. ¿Qué? Como siempre. El héroe piensa que todo se reduce a él. Pero ninguno de nosotros importa. Solo lo más valioso de todo. La paz. La guerra entre Atenas y Esparta amenaza con calcinar algo más que el mundo griego. La masacre se ha extendido hasta Persia y más allá. La Orden tiene el poder para salvar el mundo, y eso es lo que vamos a hacer. Mis agentes
Están infiltrados en todos los aspectos más banales de la vida griega. Estamos en vuestras tiendas, vuestros templos, vuestros hogares. Nos hemos ganado al pueblo. Esparta acabará la guerra gracias a la influencia de la Orden y a la riqueza de Persia. Este nuevo capítulo lo escribiremos nosotros. De la semilla del pueblo griego brotará la paz. Y solo queda una cosa que la amenace. Tú. ¿Quieres guerra, monstruo? Yo te daré guerra. Ya me la diste. Eres un mancillado. La fuerza más peligrosa que la Orden ha visto nunca. Eres fuego. Y solo tú te interpones entre la Orden y su propósito. Has olvidado nuestra promesa, viejo amigo. Artabano. Ya estaba esperando una entrada dramática por tu parte. Piensa en los inocentes que han perdido la vida, Borges. Dices que quieres la paz, pero ¿de qué sirve si viene impuesta por una tiranía? Yo luché por el bien común, por nuestros hijos y su futuro. He salvado a tu nieto y salvé a Artajerjes aquella noche. ¿Lo recuerdas? ¿Recuerdas que lo salvé de ti? Dinos dónde está Elpidio. Lo siento. Mientras me quede vida, no pondré en peligro al niño. ¡Dejando que lo críe él! ¿Dónde está el vídeo? ¡Habla! ¡Habla! ¡No puedes criar a nadie! ¡Contigo jamás estarás al mundo! ¡Es mi hijo! ¿Recuerdas esa verdad que susurré al oído del rey Jerjes? Recuérdala, amigo. Por muy poderosa que sea la Orden, no ha podido protegerte. No de... Seguro que contigo, Darío. ¡Nunca!
¡Las olas! ¡Somos el mar! ¡La orden es infinita! El sol sale, pero también se pone. Es mi hora, viejo amigo. Éramos protectores, Amorges. Campeones de Persia. Campeones del pueblo. Yo sigo siéndolo, Artabano. Solo quería proteger nuestro hogar. Y el mundo. El niño, Amorges, por favor. Está en una islita frente a las costas de Mesenia. Un sitio perfecto para pescar. La orden no se rendirá jamás, Alexios. Tu hijo y tú siempre seréis su objetivo. Y siempre me tendrá a mí para protegerlo. La orden es más que un grupo de personas. Es una idea. Y las ideas no se pueden vencer. No se pueden destruir. No con espadas, pero sí con educación, con sabiduría, con nuestras propias ideas. No hay nada absoluto, Amorges. Me lo enseñaste tú hace mucho. Siempre habrá tiranos. Y siempre estarás tú ahí, hermano mío, para detenerlos. Ve en paz, viejo amigo. Si Amorges no faltó a su palabra, el vídeo tiene que estar aquí. Mi niño, hijo mío. Mi hijo precioso. Estoy aquí, Elpidio. Pater está aquí. Has estado vigilando a mi hijo.
Cada día y cada noche, Amorges lo quería así. Gracias. ¿Sabes? Tiene el apetito de un espartano. Dímelo a mí. Oh. Pater tiene muchas cosas que contarte. Veo que tú también tienes cosas que contarme a mí. ¿Quién eres? Yo soy Darío, el hijo del rey persa Artajerjes. Artajerjes. ¿Conoces a mi padre? Sí, pero fue hace mucho tiempo. Es un buen rey y un gran padre. Persia progresa próspera y en paz. Lo echo de menos. Proteger Persia. Ese es su legado. Es la hora. Un minuto más. Debemos irnos. ¿Qué vas a hacer? Amorges tenía razón. Soy fuego. Y lo usaré como reclamo para la Orden. Si lo que quieren es encontrarme, sabrán en todo momento cómo hacerlo, pero nunca encontrarán a... ¿Qué vas a hacer tú, Darío? La Orden fue creada con un fin. Si logro entender a nuestro enemigo, podré adelantarme a sus movimientos. Protegeré al chico, Alexios. Seré el guardián del Pidio y de los que compartan su sangre. Cuando llegue el día, cuando pregunte por su pater, ¿qué debo decirle? Dile que tuvo una mater y un pater con unas vidas increíbles, que vieron cosas increíbles y que la más increíble de todas fue él. Su sonrisa, su alegría, verlo dormido en mis brazos. Si un día se siente solo o falto de afecto, dile que se equivoca. Dile que siempre lo han querido y que siempre lo querrán. ¿Me oyes? Te quiero y siempre lo haré. Lucharás y te hundirás.
A veces creerás que no puedes volver a levantarte. Y no querrás hacerlo. Pero te levantarás, Elpidio. Porque eres fuerte. Porque nuestra estirpe es fuerte. Porque nos levantamos siempre. Preguntarás por qué. Aunque nunca me conocerás. Escucha. Tú eres mi hijo. Y yo siempre lucharé por ti. Por ti y por los que vengan después. Ya me he ocupado de Amorges y tengo su espada. Pero no sirve para nada. Está rota. Y el metal es muy raro. Tengo que buscar un herrero. ¿Un copis o un copazo? ¿Qué necesitas? ¿Alguna vez has visto algo como esto? ¡Por las pelotas de Zeus! ¿Sabes qué es? ¿Una espada? ¡De adamantina! ¡Tiene un valor incalculable! Y perdona que te lo diga, pero soy el único hombre en estas islas que sabe cómo manejarla en condiciones. Para arreglarla necesitaré más adamantina. Mucha más. ¿Te sirve esto? El metal se parece un poco. Pero... ¡nombre de Hades! ¿De dónde has sacado esto? No, calla. Mejor no saberlo. Toma. No me digas que necesitas más, porque no quedan más cuellos de dónde sacarlo. Hay pasión en tus palabras, se nota. Me complace informarte de que bastará con esto. Las manchas de sangre le dan un toque interesante, por cierto. Es ideal para templar metal. Hago lo que puedo. Espera aquí. No tardaré nada.